Reciban un cordial saludo. En nombre de la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, Wilson García, y nuestro gerente del Instituto de Deportes, Freddy Espinosa, le damos la bienvenida a todos en esta sesión de entrenamiento del Instituto en tu casa. El día de hoy les acompaña Edgar Soler de la Escuela de Atletismo. Les damos la más cordial bienvenida, no sin antes recordarles que antes de iniciar nuestra sesión es importante no olvidar nuestro lavado de manos con agua y jabón, y si tenemos gel antibacterial, también lo podemos utilizar. Asimismo, les recordamos la importancia de mantener una adecuada hidratación con agua y una toalla para limpiar nuestro sudor. El día de hoy traemos una sesión de ejercicios para que lo realicemos en familia. Vamos a ponernos ropa cómoda, tener la mejor actitud y vamos a dar inicio a la primera fase de esta rutina de ejercicios. Movimiento articular. Esto nos permitirá preparar nuestro cuerpo para el ejercicio que vamos a realizar a continuación. Muy bien, todos en casa. Movimiento articular de cabeza a pies. Vamos. Movimientos laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movimiento arriba y abajo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inclinación de nuestra cabeza. Recuerden, movimientos muy suaves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos ahora al movimiento de nuestros brazos. Rotaciones hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora rotaciones hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos ahora, rotación de nuestra cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos ahora. Flexión y extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a la parte final. Nuestros pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponemos de pie. Arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por último, inclinaciones laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, así con nuestro movimiento articular hemos cumplido la primera etapa de nuestra sesión de ejercicios y a continuación nos preparamos para el calentamiento. Vamos a tener un tiempo total de calentamiento de 20 minutos, los cuales vamos a distribuir en dos ejercicios. Primer ejercicio, primeros 5 minutos, vamos a hacer
un trote estático, 20 minutos totales y 5 iniciales. Vamos a hacer aquí un minuto a partir de ahora. Movimiento de trote suave, respiración, inhalamos, exhalamos, muy suave, muy relajados. Estamos iniciando nuestra entrada de calor para el cuerpo. Eso. Muy bien, cada uno en casa. Recuerden, de acuerdo a nuestra condición física, nuestra edad, tenemos que considerar el nivel de esfuerzo que podemos realizar. Nos exigimos de acuerdo a nuestra edad y nuestra condición física. Estamos en fase de calentamiento. Recuerden, 20 minutos totales. Estamos en el primer minuto de trote suave. Aquí he completado un minuto. Ustedes en casa continuarán 4 minutos más hasta completar 5 minutos. Una vez cumplidos estos 5 minutos de trote suave, los siguientes 15 minutos los vamos a combinar de la siguiente manera. Vamos a realizar 30 segundos de skipping y luego realizaremos un minuto de trote suave. Entonces, una demostración, vamos a hacer 30 segundos de skipping ya. Skipping. Movimiento de brazos abajo. Apoyo en punta de pies. Eso, muy bien. Ahí, tranquilos. Respiración. Skipping, 30 segundos. Que ya se cumplen. Y ahora vamos a un minuto. Trote suave. Trote suave. Simulamos. Estamos trotando en calle o en pista, tranquilos, relajados, tomamos aire. Recuerden, es importante hacer una adecuada respiración, esto para permitirle a todo nuestro cuerpo realizar este esfuerzo cardiorrespiratorio. Muy bien, todos en casa, en familia, realizando esta sesión de ejercicios del instituto en tu casa. Se completa el minuto de trote y volvemos a skipping. Skipping. Vamos a skipping. Skipping. Recuerden, es una elevación suave de rodillas. Segundos. Muy bien, ustedes en casa continuarán con el siguiente minuto, trote suave, vuelven a 30 segundos de skipping y así hasta completar 15 minutos. Una vez finalizada esta fase, tendrán ustedes un momento para recuperar. Toman hidratación, limpiamos el sudor y a continuación, después de dar más o menos un momento de recuperación de unos 4 minutos aproximadamente, 5 minutos, iniciaremos nuestra fase central. Muy bien, a continuación iniciaremos nuestro trabajo principal de esta sesión de ejercicios del día de hoy. Todos en casa, preparados, con la mejor actitud, el mejor ánimo para realizar esta rutina de ejercicios en beneficio de nuestra condición física. Vamos a realizar una secuencia de 4 ejercicios. Les iré explicando cada uno de los ejercicios, así que mucha atención en casa. Primer ejercicio, sentadilla estática. Vamos a ubicar nuestros pies paralelos a nuestros hombros. Este primer ejercicio durante 20 segundos. Vamos acá. Acá apoyamos.
recuerden, vamos acá, rodilla que no pase punta de pie. Recuerden la respiración. Muy bien, descansamos. Primer ejercicio, sentadilla estática. Ahora, en nuestros hogares, si tenemos un escalón, una escalera o un banco, vamos a hacer skipping alterno durante 30 segundos. Muy bien, preparados en casa, skipping alterno, vamos. Recuerden mantener respiración. Aire, recuperamos. Y a continuación, tercer ejercicio de esta secuencia de ejercicios. Zancada. Vamos con zancada. Apoyamos manos en la cintura. Vamos a hacer 15 repeticiones. Tiramos bien atrás y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no olviden espalda recta, 10, 11, tomamos aire, exhalamos, 13, 14, 15. Posición inicial, cambiamos de pierna, igual pie adelante, otro atrás, y vamos, 15 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, 15 repeticiones con cada pierna y así hemos finalizado nuestro tercer ejercicio. Y a continuación, vamos al piso, verificamos que las condiciones de comodidad y seguridad estén muy bien. Boca arriba. Vamos a elevar nuestra cadera. Sostenemos, recogemos nuestras piernas, elevamos nuestra cadera y sostenemos durante 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, igual mantenemos respiración de aire, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Descansamos. Y con este cuarto ejercicio hemos finalizado una primera serie de ejercicios. Recordémoslos: sentadilla estática, skipping alterno en banco, zancada y elevación de cadera. Para quienes nos acompañan el día de hoy, podrán realizar 4, 5 y hasta 6 series de estos ejercicios. Cada uno, recordémoslo, de acuerdo a nuestra edad, a nuestra capacidad, a nuestra condición física. Y para finalizar, una vez finalicemos las series que cada uno determine realizar, iremos con la fase de recuperación o vuelta a la calma.
Es importante que después de realizar el esfuerzo, hagamos uso de una hidratación y posteriormente devolveremos al cuerpo esa recuperación mediante estiramientos. En una serie de ejercicios que propongo, cada uno de ustedes puede complementarlos en sus hogares. Primer ejercicio, nos tomamos del empeine, apoyados en una pared o sin apoyo. Recuerden, respiración lenta, inhalamos, exhalamos, así, más o menos 15-20 segundos, luego cambiamos, tomamos empeine, cambiamos de nuestra pierna, con pared, estiradios, muy bien, a continuación, nos apoyamos en talón, manos en este punto, flexionamos rodilla, punta hacia nuestra nariz, sostenemos ahí, sentimos estiramiento en la parte posterior, posición inicial, cambiamos de pierna, muy bien, volvemos a la posición inicial, cruzamos un pie por delante del otro, vamos hacia abajo, recuerden que no hay que hacer este movimiento arriba y abajo, nos sostenemos, así, 15 segundos, volvemos a nuestra posición inicial, estiramiento arriba, inclinación lateral, a un costado, 15-20 segundos, muy tranquilos, muy relajados, volvemos al centro, inclinación al otro costado, volvemos al centro, finalmente arriba, punta de pie, sostenemos 15-20 segundos, muy bien, finalizando, complementamos la hidratación. Y bueno, para todos en casa, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido una sesión de ejercicios para mantenernos en forma en esta, la iniciativa El Instituto en tu Casa. Les acompañó el día de hoy Edgar Soler, entrenador de la Escuela de Formación Deportiva de Atletismo del Instituto de Deportes de Zipaquirá. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo. En nombre de la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, Wilson García, y nuestro gerente del Instituto de Deportes, Freddy Espinosa, le damos la cordial bienvenida a esta sesión de entrenamiento. Les saluda Edgar Soler de la Escuela de Atletismo y el día de hoy deseo darles unas pautas de ejercicios para realizar en casa de una manera muy práctica y con el objetivo de mantener nuestra óptima condición física. Pero antes de iniciar, es importante que no olvidemos nuestro lavado de manos durante 20 segundos con agua y jabón. Y si tenemos jabón antibacterial, también lo podemos realizar. Asimismo, es importante que para esta sesión mantengamos una hidratación a base de agua y una toalla para limpiar nuestro sudor. El día de hoy tendremos una sesión de ejercicios para realizar en familia, para todas las edades. Es importante recordar que de acuerdo a nuestra edad y nuestra condición física, debemos mantener los niveles de esfuerzo siempre controlados. Si yo no tengo una condición física en óptimas condiciones, debo hacer un esfuerzo moderado. Bienvenidos todos, espero que todos en casa estén reunidos para iniciar esta sesión de ejercicio. Y vamos a iniciar con la fase inicial, movimiento articular importante para darle a nuestro cuerpo ese inicio adecuado. Muy bien, todos en casa, movimiento articular de cabeza a pies, iniciamos. Movimiento de cabeza, arriba y abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movimiento lateral de nuestra cabeza, suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inclinaciones de cabeza. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, movimiento de nuestros brazos. Vamos, movimiento alterno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer rotación de nuestros hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Hacemos apertura de piernas, y es altura de hombros, a nivel de los hombros. Inclinación de laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coordinación, flexión y extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, y en la parte final, nuestros pies. Inclinaciones laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ahora, extendemos a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, así finalizamos nuestro movimiento articular. Este es el principio para que nuestro cuerpo se prepare al esfuerzo que vamos a realizar. Finalizado este momento, esta fase, ahora iremos con la fase del calentamiento. Vamos a hacer una serie de 4 ejercicios de calentamiento con unos tiempos, y el objetivo al final es completar 15 minutos totales. Entonces, mucha atención, todos en casa, muy buena disposición, mucho ánimo, y vamos a iniciar con el calentamiento. Primer ejercicio, durante 2 minutos, trote estático en el sitio. Vamos a simular que estamos trotando. Vamos, vamos todos, movimiento de brazos. Recuerden que es importante mantener una buena respiración. Inhalamos, exhalamos. Un trote suave. Estamos en fase de calentamiento. 2 minutos. Eso, así es. Quien lo desee hacer más lento, lo puede hacer. Es mantener un ritmo constante, una buena respiración, buena actitud. Así es. Recuerden, estamos en fase de calentamiento, ya hicimos movimiento articular. Muy tranquilos. Si mi espacio disponible lo permite, puede hacer unos desplazamientos más amplios. En este momento mi espacio me permite trabajar esta zona, pero ya saben, si poseen un espacio más amplio en sus hogares, pueden hacer desplazamientos mayores de este primer ejercicio, trote estático, 2 minutos. Vamos, buena respiración.
Muy bien, ya vamos llegando a los 2 minutos. Respiración. Excelente. 2 minutos, trote estático. Continuamos calentamiento. Tijeras frontales. Muy bien, apoyamos. Vamos acá. 1 minuto. Tijeras frontales. 1 minuto. Recuerden siempre apoyo en punta de pies para evitar maltrato. Muy relajados. Así es, buena respiración. Así es, vamos, 1 minuto. Tijeras frontales. Muy bien, segundo ejercicio de la fase de calentamiento. Nos preparamos. Estrellas. 1 minuto también. Buena respiración. Recuerden, de acuerdo a nuestra edad y condición física, hacemos nuestro esfuerzo. Muy bien, 1 minuto, estrellas. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Ya nuestro cuerpo siente el esfuerzo cardiorrespiratorio, es importante la larga recuperación. Y vamos al cuarto ejercicio. Salto con lazo. Si en nuestra casa tenemos un lazo, una cuerda, una soga. Vamos a hacer 1 minuto de saltos en el lugar. Si el espacio no lo permite o no tenemos el elemento de apoyo, vamos a hacerlo simulado. En este momento lo voy a hacer simulando para que aquellos que no tienen lazo en sus hogares lo puedan realizar. Vamos, 1 minuto, salto con lazo. Quienes tengan el lazo, lo pueden hacer con rotación, de esta manera. Recuerden siempre la respiración. Vamos, pues 1 minuto. O también lo podemos hacer continuo. Continuo. Pie junto. Pie alterno. Rotación. 3 estilos. De acuerdo a nuestra condición y nuestra capacidad. Muy bien. Aquí hemos completado 4 ejercicios. Trote estático 2 minutos. Tijeras frontales 1 minuto. Estrellas 1 minuto. Y salto con lazo, 1 minuto. Hasta este momento llevaríamos 5 minutos de la fase de calentamiento. ¿Qué deben hacer ustedes en sus hogares? Repetir la misma secuencia de ejercicios 2 veces más. 2 minutos de trote estático, 1 minuto de tijeras frontales, 1 de estrellas y 1 de salto con lazo. Así ustedes lograrán completar 15 minutos de calentamiento. Finalizada esta fase, daremos un momento de recuperación en nuestro cuerpo, tomaremos algo de hidratación, ya saben, 15 minutos,
Y a continuación, nuestra fase central. Hoy vamos a hacer básicamente una serie de ejercicios en piso. Es importante que se aseguren que el piso les ofrezca la mayor comodidad y seguridad. En lo posible, si pueden poner un elemento de apoyo para las fuerzas que vamos a realizar, es lo ideal. Muy bien. A continuación, vamos con nuestro primer ejercicio. Se llama plancha con rodilla al codo. Ubicamos nuestro elemento de apoyo. Apoyamos nuestras dos manos. Manos a la altura de los hombros. Y vamos. Este ejercicio durante 20 segundos. Igual mantenemos una buena respiración. Muy bien, 20 segundos, recuperamos, tomamos un poquito de aire. A continuación, segundo ejercicio de esta sesión. Planchas apoyadas en antebrazos y combinamos antebrazos y manos. Nos vamos a ubicar boca abajo, apoyamos nuestros antebrazos. Elevamos, 20 segundos, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo. Muy bien, respiración, segundo ejercicio, recuperación. Tomamos un poquito de aire. Muy bien. Y a continuación, dorsales. Acomodamos bien nuestro elemento de apoyo, la colchoneta. Si tenemos una colchoneta, mejor. Boca abajo. Y vamos con dorsales. Igual, 20 segundos. Respiración. Muy bien. Finalizamos. Recuperamos. Recuerden que de acuerdo a nuestra capacidad, vamos con la intensidad del ejercicio y la recuperación. Muy bien. A continuación, continuamos nuestra sesión de fortalecimiento en piso. Vamos ahora. Planchas. Combinación de mano y hombro. Nos ubicamos. Manos a la altura de los hombros. Y vamos, 20 segundos. Recuerden, respiración. Planchas, combinación de mano y hombro. Muy bien, descansamos. Respiración. Y vamos a nuestro último ejercicio. Planchas con apertura y cierre de piernas. De igual manera, boca abajo. Nos ubicamos. Y vamos. Igual, 20 segundos. Muy bien. Hemos finalizado esta serie de 5 ejercicios. 5 ejercicios que les recuerdo el orden. Planchas, rodilla, codo. Plancha, combinación de antebrazo y mano, dorsales, planchas, mano-hombro y planchas, apertura y cierre de piernas. Es importante
que recuerden, esta fue una primer serie. Vamos a realizar en la medida de nuestra capacidad y nuestro esfuerzo, 2, 3 y hasta 5 series. Finalizadas estas 5 series, tendremos una rutina muy completa de aproximadamente 45 minutos, una hora, que nos permitirá mantener una óptima condición. Y en la parte final de esta sesión, es importante que así, como le dimos una exigencia a nuestro cuerpo, lo recuperemos. ¿De qué manera? Una adecuada hidratación con agua que hemos venido consumiéndola a lo largo de la sesión. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios básicos de estiramiento. Lo vamos a hacer de piso. Es una guía, ustedes lo pueden complementar con otros ejercicios que ustedes conozcan. Vamos a ubicarnos sentados. Estiramos nuestras piernas. Relajamos. Suave, estamos haciendo un masaje a las piernas. Hacemos apertura. Y vamos al centro. Buscamos sostener, no vamos a hacer movimientos sostenidos. No es necesario llegar a nuestra punta. Vamos a un costado. Sostenemos, quienes puedan tocar la punta muy bien. Quienes no, lo pueden hacer acá a este punto. Vamos al centro. Vamos al otro lado. Igual, si quiere punta, sino acá. Recuerden, el ejercicio debe ser muy cómodo para cada uno. Cada organismo es diferente. No podemos exigirnos si no estamos en la condición óptima para hacer ese esfuerzo. Muy bien. Juntamos nuestras plantas de pies. Apoyamos nuestros codos, bajamos un poquito, muy suave. Nos apoyamos a estirar. Recuerden, inhalación, exhalación. Hacemos una respiración también lenta, recuperamos cardiorrespiratoriamente. Muy bien, hacemos movimientos de ahí abajo. Muy bien, ponemos esta pierna. Más o menos cada ejercicio de estiramiento, 15-20 segundos, muy tranquilos, muy relajados. Cambiamos de pierna. El último acá. Utilizamos las rodillas. Hacia arriba. Nuestros glúteos sobre talones, cabeza metida. Quince a 20 segundos. Nos apoyamos. Mirada hacia arriba. Y por último, hacemos un arco. Muy bien, esta ha sido nuestra sesión del día de hoy. Les invito a todos aquí en familia, en casa, hagan esta rutina de ejercicios y las demás que encuentran en nuestro canal de YouTube para mantener la óptima condición física en esta, la gran iniciativa de la Alcaldía Municipal, el Instituto de Deportes de Zipaquirá, el Instituto en tu casa. Les esperamos en una próxima sesión y muchas gracias. Les acompañó hoy Edgar Soler de la Escuela de Atletismo. Reciban un cordial saludo. En nombre de la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Wilson García y nuestro gerente del Instituto de Deportes Freddy Espinosa, le damos la bienvenida a una nueva sesión de la iniciativa El Instituto en tu Casa, la cual busca promover el ejercicio, la actividad física para toda la familia. El día de hoy les acompaña Edgar Soler, entrenador de la Escuela de Formación de Atletismo del Instituto de Deportes de Zipaquirá. Pero antes de comenzar, es importante que no olvidemos realizar un buen lavado de manos,
con agua, con jabón o si tenemos jabón antibacterial. Recuerden que el lavado se debe hacer durante 20 segundos. Y asimismo, es importante que para nuestra rutina de ejercicio siempre la acompañemos de hidratación a base de agua y una toalla para limpiar el sudor. Muy bien, el día de hoy tendremos una rutina de ejercicios, la cual la podrán realizar todos en familia, en casa. El objetivo es mantener nuestro condicionamiento físico en una óptima condición. A continuación, daremos inicio a la sesión del día de hoy con lo fundamental para preparar a nuestro cuerpo al esfuerzo que vamos a realizar durante esta sesión. Entonces, iniciaremos realizando nuestro movimiento articular de cabeza a pies. Muy bien, y en la casa entonces todos, con mucho ánimo, con mucha disposición, vamos a iniciar esta nueva sesión. Recuerden que esta sesión se orienta para todos en la familia, de acuerdo al grupo de edad al que pertenezcamos o de acuerdo a nuestro nivel de acondicionamiento, siempre recomendamos que lo hagan con un esfuerzo gradual. Muy bien, y para todos entonces, comenzaremos nuestro movimiento articular. Cabeza, realizaremos inclinaciones laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recordemos que estos movimientos se deben hacer muy suavemente, que es la parte inicial de nuestra sesión. Muy bien, a continuación vamos con nuestros brazos. Movimiento hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora movimiento hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora vamos a hacer nuestra cadera. Vamos a dar rotaciones. 10 veces al lado derecho, 10 al izquierdo. Vamos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora flexión y extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por último, nuestro movimiento articular en tobillos. Movimiento lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, a continuación, movimiento arriba y abajo. Podemos ayudarnos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, así hemos finalizado nuestra etapa de movimiento articular.
Ya sentimos que nuestro cuerpo entra en calor, se prepara para la fase central de ejercicios. Así que muy bien, estamos todos preparados. Vamos a continuación a tomar un poquito de agua para antes del inicio de nuestra fase central. Y nos preparamos. A continuación, nuestra fase central en casa. Vamos a tener un total de 6 ejercicios. En la medida en que iré realizando la fase de ejercicios, les iré dando la explicación del tiempo y la manera de ejecutarlo. Como ya hicimos nuestro movimiento articular, es importante que nuestro cuerpo entre en calor de una manera adecuada. Entonces, nuestra primera etapa, que es el calentamiento, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Van a ser 20 minutos de trote. En este video no podré realizar todo el tiempo de los 20 minutos, pero les voy a explicar cómo se va a hacer. Los 20 minutos los vamos a dividir en dos franjas de 10 minutos. 10 y 10 minutos. La primera franja, esa primera franja se va a llamar trote de un minuto por un minuto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a iniciar un trote estático en el sitio donde nos encontramos. Entonces, un trote lento, ahí vamos a iniciar. Recuerden manejar siempre la respiración, es un trote lento, relajado, tranquilo. Recordemos que tenemos un espacio limitado en nuestros sitios de vivienda. Vamos un trote lento, un minuto. Muy bien, nos movemos, eso, mucho ánimo a la casa. No necesitamos de un gran espacio, lo hacemos en donde nos encontremos. Manejo de respiración, estamos a un minuto, trote lento. Recuerde que el apoyo de nuestros pies se realiza sobre los metatarsos, la punta del pie. Muy bien, ahí hemos cumplido el primer minuto. Minuto, trote lento. Ahora vamos un minuto de trote rápido. Es un trote más intenso, con más energía. Recuerden, estamos en la fase de calentamiento, preparando nuestro cuerpo, acondicionándolo. Minuto de trote rápido. Eso, muy bien, muy bien. Así, ya vamos llegando a nuestro minuto de trote rápido. Y retornamos a nuestro minuto de trote lento. Trote lento. Entonces, como se han dado cuenta, estos primeros 10 minutos los realizaremos. Un minuto de trote lento, un minuto de trote rápido. Uno lento, uno rápido. Un minuto por un minuto. De esa manera haremos el primer bloque de 10 minutos. Los siguientes 10 minutos, recordemos, tiempo total 20, primera franja 10 y la segunda franja de los 10 minutos restantes se realizará de la siguiente manera. Un minuto de trote suave por 2 minutos de trote rápido, intenso. Entonces, realizaremos 10 minutos, iniciamos trote lento. Recuerden, manejo de la respiración. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Ahí, muy bien. Muy bien. Vamos ahí. Trote lento. Muy
joven, fase de calentamiento. Hoy la Escuela de Formación de Atletismo del Instituto de Deportes de Zipaquirá, con ustedes en la iniciativa El Instituto en tu Casa. Trote lento y ahora iniciaremos trote rápido, intenso. Así es, vamos con 2 minutos, trote intenso. Así es, estamos simulando que estamos corriendo como habitualmente lo hacemos en la calle, en la pista. Manejo la respiración. Muy tranquilos. Recuerden, de acuerdo a nuestro grado de preparación, a nuestra edad, tendremos que tener un control del esfuerzo. No podremos realizar un esfuerzo mayor si nuestra condición no es la óptima. Asimismo, para nuestros niños en casa, debe ser también un ejercicio tranquilo, moderado. Aquí el objetivo es mantener nuestra forma física, mantenernos felices, contentos. Recuerden que la actividad física también ayuda mucho a disminuir los niveles de estrés de nuestro cerebro. Así que esta rutina y las que las demás escuelas venimos promocionando son para su beneficio. Muy bien, ahí vamos un trote intenso, 2 minutos. Recuerden siempre el lugar donde lo hacemos, una buena ventilación. Muy bien. Acá volveremos al minuto de trote suave. Minuto de trote suave, luego otra vez 2 minutos trote intenso. Como nuestro tiempo del video no lo permite, hemos realizado la muestra. Recuerden, 20 minutos, primero 10 minutos, 1 minuto por 1 minuto, 1 minuto de trote suave, luego 1 minuto de trote intenso. Los siguientes 10 minutos, 1 minuto de trote suave por 2 minutos de trote intenso. Así completaremos nuestros primeros 20 minutos de actividad física en esta fase de calentamiento. Muy bien. Ahí, una vez se cumpla esta fase, tendremos producto del esfuerzo, sudor, usamos nuestra toalla, asimismo un poco de hidratación. Y ya entrados en esta fase, a continuación nos prepararemos para la fase de trabajo central. La fase de trabajo central serán 5 ejercicios que voy a explicar a continuación. Cada uno en casa no tiene que tener elementos de gimnasia, no tiene que tener ningún elemento especial, simplemente aprovechar el espacio que se tiene. En este momento iniciaremos nuestro primer ejercicio. El primer ejercicio se llama skipping ruso. Ten mucha atención a cómo lo vamos realizando. Vamos ahí, skipping ruso. 20 segundos. Hay extensión de nuestras piernas. Recuerden, respiración. Primer ejercicio, skipping ruso. Muy bien, primer ejercicio. Tomamos un poquito de respiración, nos recuperamos y a continuación nuestro segundo ejercicio. Para ello necesitamos, si tenemos en donde vivimos una escalera, escalones o simplemente un banco como el que yo tengo en este momento, lo podremos utilizar. Entonces, a continuación, salto a pie junto sobre el cajón,
Verificamos, acá, que esté seguro. Le damos ahí. Igual, 20 segundos. Salto en cajón, un escalón, siempre con mucho cuidado, la seguridad ante todo. Le daremos otro cajón, otro tablet de acá. Y ahora, en la casa, nos preparamos. Siguiente ejercicio, elevación de rodilla con salto. Un ejercicio sencillo y vamos a ir con él. Igual, serán 20 segundos. Ahí vamos, arriba, respiración, brazos arriba, elevación de rodilla, saltos en el puesto, muy bien, ese ha sido nuestro tercer ejercicio. Recuerden, en la medida en que vamos avanzando, vamos tomando nuestro tiempo de pausa, respiración, recuperación, hidratación, en la medida en que lo vaya exigiendo nuestro cuerpo. Y a continuación, nuestro cuarto ejercicio. Pateo atrás, un ejercicio sencillo. También es un trote estático en el sitio. Vamos a hacer el siguiente movimiento. Pateo atrás. Así es, manejo la respiración. Muy bien, excelente, todos en casa. Muy bien, 20 segundos. Y ahora vamos al último ejercicio de esta sesión. Vamos a hacer zancada sobre escalón o sobre un butaco. Recuerden, si tenemos escalera donde vivimos, y si no, un butaco, un cajón, no necesitamos una máquina especial. Vamos ahí. Apoyando la punta, espalda recta, muy bien, ahí en este momento hemos completado una primera serie de ejercicios. Entonces, de acuerdo a nuestra edad y nuestra condición física, es importante. Estos ejercicios, sin la fase de calentamiento, los 5 ejercicios que hemos hecho, los vamos a repetir 2 series, 2 veces, para niñas y niños en edades hasta 11 años, de 12 a 14 años podemos hacer 3, 4 repeticiones, y para edades de 16 y más años podemos hacer 5, pero recuerden, si nosotros somos ya adultos, pero nuestra condición física no es la óptima, debemos reducir ese número de repeticiones, de acuerdo a nuestra capacidad. Muy bien. Finalizada esta fase de ejercicios, ahora viene la vuelta a la calma. Entonces, en la vuelta a la calma, vamos a buscarle dar una recuperación a nuestro cuerpo de ese esfuerzo realizado. Ejercicios de estiramiento básico, les daré una guía básica, pero cada uno en casa puede complementar estos ejercicios que les damos acá. Primer ejercicio, abrimos nuestras piernas, vamos a hacer inclinaciones a los lados, recordemos, rodilla no sobrepasa punta de pie, manos de la cintura, ahí sentimos, acá el estiramiento, vamos
vamos acá al centro, vamos al otro costado. Muy bien, volvemos a posición de centro. Luego, nos apoyamos en la pared, nos apoyamos, tomamos el, por el empeine. Cada uno de estos ejercicios, más o menos 10-15 segundos. Muy bien, cambiamos de pierna. Recuerden, en esta fase de recuperación de vuelta a la calma, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Muy bien. Ahora, de pie, cruzamos pie por delante del otro y extendemos nuestros brazos. Ahí, no hay que hacer este movimiento, sino ahí, sostenido. Cambiamos. Muy bien, volvemos a la posición inicial. Estiramos arriba. Vamos a un costado. Sostenemos. 15-20 segundos, posición inicial, luego al otro costado, centro y por último estiramos. Le damos punta de pie. Y de esta manera hemos finalizado esta sesión. Les invito a casa, en casa, que todos lo hagan en familia. Aprovechemos esta temporada de la gran iniciativa del Instituto En Tu Casa, que les lleva el deporte a sus hogares. Les acompañó el día de hoy Edgar Soler, de la Escuela de Atletismo, y les esperamos en una próxima sesión.